Hola, 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 hola. Vamos a continuar con Persona 5. Y hoy tocan fusiones. Solo fusiones. Dije que iba a terminar el palacio, era mentira. Solo fusiones, todo el rato fusiones. Y creo que tenía que cambiar de equipo. Sí, posiblemente. Voy a curar a estos. Pero cambiaremos a los tres que no están participando en este momento y ya está. Y haremos fusiones. Porque a estos los llevé un rato de... Ahora, los tres que no estaban. Y te digo más. Para no tener que hacerlo luego, vamos a equiparles el traje ahora. Normalmente pregunto, ¿a qué traje ponemos? Esta vez no. Hace mucho que no llevamos el chándal. Es hora de llevar el chándal. De vez en cuando hay que llevar el chándal. No te puedes quedar como estabas, gato. Mierda. Es básicamente un chándal. Creo que a Futaba la ha dejado con el bañador. No, espérate, tú no te libras. Chándal, perfecto. Ahora sí estamos listos para ir al combate. Vamos a hacer fusiones. Ay, Dios, creo que el gato... Sí, localizamos la segunda semilla, pero no podemos entrar a ella. Eso es una cosa que tendremos que hacer. Pero antes, lo que a mí más me gusta del mundo de hacer... Anda, vamos con el equipo original, básicamente. Con estos tres. Vamos a solamente hacer fusiones durante dos o tres horitas. ¿Qué es lo que más mola del juego? Tirarse las horas haciendo nada más que fusiones. Por amor de Dios, por lo menos si queréis poner la luz de alarma, darle un poco más de intensidad, que no se ve un pijo, macho. Sí. Pasan dos cosas. Cuando está la alarma pueden fallar las fusiones. Una cosa que voy a hacer. Voy a registrar las cosas en el compendio que no las tengo registradas, ¿eh? Creo que todas estas merecen la pena registrar, ¿verdad? Definitivamente. Vale, Tote era lo único que tenía un poco de dudas. Regístrame todo. Y pronto nos liberaremos de Shikyouji por fin y podremos coger nuestro querido elefante, pero todavía no. Alternativamente podremos sacar... Porque tengo ya nivel 40. Con nivel 40, ¿qué puedo sacar de estos chetos? Kaguya Pícaro, claro, en el compendio ahora está guardado como nivel 35 porque la estoy subiendo a lo loco. Tenemos casi 600.000 de pasta porque robamos mucho y bien, pero podríamos haber robado más. Perdimos la mayoría del tiempo robando, pero... No me arrepiento de nada. Recuperamos las pelas que perdimos haciendo inversiones estúpidas comprando piedras de sal y con intereses. Aunque aún así pienso recuperar mis 100.000. Orfeo Pícaro lo tenemos que sacar hace tiempo y no lo sacamos. Ariadna parece que lo hemos llegado a tener porque me cuesta dinero. Pero yo creo que la fusionamos. No la llegué a... Por eso me cuesta dinero. No la llegué a sacar. Pueden aparecer como fusiones aleatorias estas personas. Digo, me he saltado una persona de estas del diamante. No, lo que me indica eso es que la tengo ahora mismo en mi equipo. Tengo que fusionarla con alguien. Ah, tus habilidades son esquivar. Te voy a fusionar aleatoriamente, ¿sabes? Y que sea lo que Dios quiera. Estoy viendo a ver qué personas puedo sacrificar por ahí. Pero bueno, y estaba viendo a ver qué personas podríamos sacar. A lo mejor debería sacar a... ¿Dónde está? A Orfeo Pícaro, macho. Es bonito. Bueno. Que vayan todos con el traje así como del instituto es raro, pero ¿no le queda mal del todo? A lo que íbamos. Quiero fusionar, pero antes de lo que quiero fusionar son... La ejecución pública. Lo que ocurre es que... ¿Puede fallar la ejecución pública? Supongo que sí. Tengo dos personas que estoy dispuesto a sacrificar. A este de aquí.
Y a... Puede que a ti también. A Todd no. A la persona esta del... ¿Cómo se llame? Voy a ocultar el chat. Está en medio de las habilidades y de las cosas. Al... ¿Cómo se llame? Al Koinor. Y ahora... ¿Cómo se llame también? Que esta persona también refleja. Que yo pensaba que era el elefante el siguiente que tenía que conseguir. Esta persona básicamente me deja anticuado a Shikyuuji. Pero por otra parte, Shikyuuji mola más. Porque como lo hemos seguido usando una temporada, tiene nivel y todo eso. Lo he perdido de vista, ¿dónde está? Lo tengo equipado. Creo que tengo más fuerza con Shikyuuji que con el otro mamarracho. Efectivamente, sus estadísticas son bastante patéticas. Pero refleja. Shikyuuji solamente ignoraba. Reflejar está más cheto. Ahora el que estoy en medio soy yo. Pero este tío refleja físico. Los dos físicos. Que creo que es lo mismo que hace el elefante. Que prefiero al elefante, es más bonito y con un solo ojo. Que es el número adecuado de ojos. Dos ojos es... innecesario, con uno vale. Pero bueno. Que a lo mejor tendría que librarme de Shikyuuji, macho, pero da penica, es mi Shikyuuji. Pero es que Shikyuuji mira las cosas que tiene. Tiene habilidades, no como el otro pringao que no tiene nada. Si pudiera yo fusionar... Tengo muchas opciones de fusión, la verdad, muchísimas. Si pudiera fusionar yo al bicho ese... puedo tener a Legión, mira qué bonito. No me suena esta. Pero no puedo fusionar al mamarracho este que quiero. ¡Oh! Este sí es necesario. Da igual que no tenga ninguna... No refleja nada de físico ni nada, pero... Hay muchas opciones. Ah, esta estaba bien. Creo que tenía algún ataque bueno, posiblemente. Pero el tío cagando hay que fusionarlo. Podríamos... A ver... Se pueden sacrificar personas para que aprendan las habilidades de otra persona y todo eso, pero es que lo que yo quiero es... Hasta ahora, siempre que utilizamos una fusión cuando está en alerta y luego la misma otra vez es cuando ocurre el fallo. Quiero que ocurra el fallo en la fusión de red a ver qué pasa, entonces necesito sacrificar a dos personas. Aparte de posibles fusiones después. Lo que voy a hacer es que voy a... Como Arabaki hay a montones... No... El hombre polilla es el que sale. Seguro, lo más posible es que salga hombre polilla antes que el Arabaki de nuevo. Cagüen. Da igual, voy a fusionar a Koinor y Arabaki con gente aleatoria. A ver que se falle y ya está. Podemos... A ver, esto es lo único especial y esto antes era al azar. Lo que ocurre es que me dan posibilidades distintas... Porque sí. Puedo... Puedo mirar a las personas con las que estamos fusionando. Puedo fusionar a alguien con Kali, que no tengo ni de coña. Con nivel 63. Aunque la verdad debería fijarme más en el resultado. Puedo fusionar por algún motivo con Kali, que me va a dar a Titania, que tiene nivel 61 y no tiene ningún sentido que yo pueda... ¿Por qué no, no? Más niveles, más mejor. Pero ¿por qué dejan a la gente que fusione con gente raro? No es verdad. No. Puedo hacer jinete blanco. Pero si buscamos por resultado... ¡Joder, Orochi! Podríamos hacer Orochi. Aunque creo que solamente se ve... ¡Ah, no!
Esto es lo extraño. El resultado es lo de la izquierda y yo estaba mirando el resultado en la derecha. No voy a fusionar a Orochi, voy a fusionar a Ose. Vale, eso tiene más sentido. Porque digo, fusionar gente de nivel 60 y pico son... no puede ser. Aunque aún así... coño, Reinama. Hay cosas chetas. Voy a coger a las dos personas que yo decía de fusionar a ver qué puede salir con ellas. Pero entonces... puedo hacer Moco Negro o Skadi. Los resultados han cambiado. Estoy casi seguro de que los resultados han cambiado desde hace un momento ahora. Cada vez que cambio de persona, me cambian las posibilidades de fusiones. Puedo elegir prácticamente qué fusión contener. Esto está muy roto. Puedo conseguir esta persona de nivel 74 porque es normal y razonable. ¿Por qué me dejáis tener una persona de nivel 74? ¡Estos son chetos! Claro que también... ¿esto de verdad estará cogiendo personas que la gente sacrifique? ¿No ves que no es normal? Además, esto tiene que ser bueno para llenar compendio, porque salen cosas al azar. Prácticamente. Voy a coger algo que me interese, no sé... ¿Hanuman tenías algo interesante? No. Kali no estaba mal. Refleja disparos, pero no físico-físico. Jinete negro también mola. Ay, no, no quiero sacrificar a Sikioji. Ah, esta. Tiene media arama, no está mal para curar. Ok, jinete rojo. Vamos a tardar más tiempo del necesario. Tsukuyomi pícaro. Este lo puedo sacar gratis, la verdad, pero si lo fusiono es mejor. Absorbe. Muerte. Thanatos pícaro. Que estos son chetos. Estos son absolutos chetos. ¿Por qué me dejáis hacer esto? La verdad es que Kali me llama la atención. Kali era buena. Ahí está, mucheta. Trono tiene nivel 73 no de, o 72, no debería poder hacer esto ni de coña. Esto es muy absurdo. ¿Y si falla, qué ocurre? Vamos a ver qué es lo más cheto que podemos sacar. Por ahora siempre están siendo las mismas opciones. Creo que está limitado, seguramente, según la persona que sacrifique. Coño, Lily. Con Mabufudine y Freydine, porque sí. Ya que estamos, quiero algo cheto. No quiero tardar tampoco media hora, pero... va a ser inevitable. Lilith me tienta, Hanuman también. Y le doy a veces a círculo. Y me sigue ocurriendo. Hanuman es básicamente otro rey mono. Otro... ¡ah! Parece que no tienes el nivel suficiente para crear esta persona. ¡Menos mal! ¡Menos mal! Vale, eso por lo menos es mejor. Ok, hay algunas limitaciones. Bueno, siempre que sea de menos de nivel 40 y no lo tenga, lo voy a fusionar y punto, pelota. Con 42 no me dejáis, ¿eh? No tengo ninguna ventaja para fusionar un poquito por encima de mi nivel, ¿a qué no? Eventualmente hay una ventaja que me deja fusionar un poco por encima de mi nivel, pero yo me estaba flipando ya, digo, me dejan aquí hacer locuras. Por un nivel no puedo hacer al jinete rojo, puedo hacer a... Charity. No tienes nada especial, pero bueno. Tienes a Marecarm, eso es... no, eso creo que es curar estados alterados, no es revivir, lástima. O Atropos, ¿a quién prefiero? ¿Cesto en la cabeza? ¿O Charity? ¿A quién preferís? ¿Charity o Atropos?
away with this? Débil fuego, negar viento. I see. O débil a viento y resistencia a dos cosas. No estadísticas súper espectaculares. Por un nivel no puedo hacer al jinete rojo. Qué lástima. Lo importante es saber si falla. Si falla como una fusión normal o falla distinto. Vamos a hacer a esta. ¿Qué habilidades quieres? Menos estados alterados. Reduce el daño de los ataques que van a por puntos débiles. O posibilidad de que un aliado esquive los ataques enemigos que infligen estados alterados. Es un poco situacional, ¿no? Menos estados alterados para mí, yo creo. Y ahora tenemos muchas cosas que heredar. Todas estas son las de la mía. Y estos son las de la otra. Daño físico grave siempre es bueno. Además, tengo ranuras a cajo porro. Y puede que esto cambie, así que... no importa. Leve una tres veces. No sé si tengo mucha gente con muerte. Voy a ponerle mudo. Y... esquivar viento es tontería porque ya no soy técnicamente débil a nada. Gracias a mi colgante que no me pienso cambiar en todo el puñetero juego, seguramente. Más elementos es más mejor. Más elementos es más mejor. No has establecido ninguna relación con el confidente de la emperatriz. Me pregunto quién será ese confidente. Por lo tanto, la persona no va a ganar niveles. ¿Qué más da? Tú tírale. Yoshitsune, si se pudiera fusionar con esto aleatorio, hubiera molado un huevo. La fusión es una fusión normal. El fallo va a ser un fallo normal, yo creo. Una lástima. Lo voy a pasar, es la fusión normal. Esperaba que a lo mejor como fuera la ejecución pública fuera distinto. Casi prefiero que sea al azar a que me dejen elegir. Soy Harity, me convertiré en máscara afectuosa para protegerte cual madre que cura de su débil criatura. No sé si no te voy a fusionar después, así que no te confíes demasiado. Ahora tiene más poder de lo normal y me va a cambiar Zionga, Mudo y Frey. Sí, ¿por qué no? Que sea lo que Dios quiera. Eiagón, Mamudo y Crecimiento 1. Curioso. Más experiencia cuando no combate, que pues seguramente no combata. Muerte de una, pero daño grave de maldiciones está bien. Sí, ¿por qué no? Y ahora seguramente... ¡oh! No se puede fusionar públicamente dos veces. ¡Caguen! De todas formas... tú una persona reposada un poder temporalmente. Puede que tengas resultados inesperados si haces un ritual durante la alarma. Sí, sí, ya. ¿Por qué me estás tutorializando esto ya? La guillotina seguramente falle. Me parece correcto. No tengo arcángel para hacer ángel del infierno. Podría haber hecho aquí alguna... ¡ojo, jo! Nicolas Cage, ¿eh? ¿A quién me falta? Arcángel. ¿Puedo fusionar arcángel de alguna manera? Tengo demasiado nivel. ¡Mierda! Alguien... si alguien está metido en internet, que busque cómo fusionar arcángel. ¿Qué combinaciones pueden dar Arcángel? Porque la saco del compendio y la fusiono rapidito. Yo quiero ese Nicolas Cage. Hagamos fusión por resultado y ya está. Lo mejor que pueda hacer. Tiro jinete rojo por nada, que no lo puedo hacer. Voy a fusionar a la gente un poco de forma aleatoria y ya está. Y voy a dejar huecos y tiraremos con eso porque si no va a ser imposible. Lilim y la otra no me importa sacrificarlas, así que adelante. Ahora, esto lo más seguro es que falle. Boca seca. No tengo ataques de absorber, que yo sepa. Sí que tengo absorber. ¿Por qué no? Boca seca. O espérate. Sí. Aunque evitar estados alterados no está mal. Ponle chupar vida, gran contraataque...
Más congelación, bufula. Porque si no, más congelación, ¿para qué lo queremos? Y esto. Y seguramente va a fallar. Jack O'Lanter y Lamia. O Regente y Ángel. O Jack O'Lanter y Clozo. Vale, Jack O'Lanter con alguien, básicamente. Quiero hacer Nicolas Cage. Pero esta fusión seguramente falle. Veamos a ver. Siempre falla la segunda. Siempre, siempre. Así que esta persona que no me hubiera importado tenerla seguramente se va a convertir en un moco negro o algo de eso. Pero vea, ¿qué le vamos a hacer? ¡Ah! Es el jinete rojo que me falta un nivel para tener. ¿Sabes qué? Mejor. Cojonudo. Soy el jinete rojo, me convertiré en tu máscara, pero si solamente queremos un jinete y no eres tú. Me convertiré en tu máscara y te mostraré cómo ejerzo mi autoridad entre los... perros, son los perros de la guerra. Este tío es el jinete negro o blanco recoloreado y ya está, ¿eh? Pero bueno, es nivel 41, así que me vale. Me ha salido todo a pedir de Milhouse. El problema es... van a quitar la alarma. Que no ha aprendido habilidades nuevas. Suelen aprender habilidades nuevas. Oye, no me echéis. Que no he terminado con vosotros. Todo esto de los accidentes es demasiado aleatorio todo. Podría haber salido, ya digo, un moquete. Perfectamente. Ahora vamos a fusionar de verdad, señores. ¿Puedo volver a utilizar la fusión de red? No cuela. Vale, un segundo. Necesito a Jack O'Lantern y Lamia. Seguramente sea una combinación fácil. ¿Tengo espacios? No, no tengo espacio. Tengo que hacer alguna otra fusión antes, vale. A ver si puedo hacer la que iba a fusionar, que tampoco es mala. ¿Qué tienes de nivel 40 para mí? Puedo volver a hacer a Hikure Ime esta, que es más curativa que otra cosa. ¿Puedo hacer al tío este raro muy mágico? ¡De luz! No esperaba que fueras de luz. Pero resiste físico, que tampoco está mal. Puedo hacer bonitos unicornios con Samarekan. O al más bonito todavía, Legión. Mira qué bonito. Vamos a seguir el orden. Sacrifico a mi Siki Ouye y a mi pene eléctrico, pero merece la pena. Creo que va siendo hora de librarse de Siki Ouye por fin. Para luego cazar un elefante dentro de 3 niveles. Habilidades mágicas... Habilidades mágicas, siempre. Maciodine, Makouha, todo lo que tenga Ma es bueno. Un momento, espera. Potenciar electricidad con Maciodine es potenciar electricidad y Mapsi es nivel 1. Mafrey también es nivel 1 solamente y creo que tengo Frey con otra gente. Estoy pensando hacer rebelión o Tarukaja. Los críticos es bueno si tengo que hacer un combate físico con alguien. Rebelión quiero seguir heredándola por ahí. Y potencial eléctrico. Vamos a cambiar un poco las cosas. Esto ya está visto muchas veces. Y tengo que acordarme de que esta tía es muy eléctrica ahora. Soy Kikuri Hime, soy tu más que te quede por el límite entre la vida y la muerte. Lo que tú digas si no te fusiono ahora de inmediato otra vez. Tiene 35 de magia, no está mal, pero no es un bol de especial K. Te traja, ¿eh? La canción de cuna se va a la mierda, pero muy rápido. Gracia divina creo que no estaba mal. Más efecto de habilidades curativas. Nadie quiere curar. Curar es para los pringaos. Aunque la verdad es que el prota pueda curar también es una buena cosa que tener, pero... ¿qué es lo peor que puede pasar?
Esta viene con trampa. Quiere que fusione a la que acabo de hacer con Kaguya Pícaro. No se lo creen ni ellos. ¿Dejar de hacerme fusionar a Kaguya Pícaro? ¿Estáis locos? Tengo dinero a cascoporro, la puedo volver a sacar, pero no, nada más que por el... Kaguya Pícaro no se fusiona. Y Isis también me duele, pero quiero a un caballete. Además, no me importa nada sacrificar al payaso este de Estrella del Mar. Y Isis va a dar buenas ventajas al caballete. ¡Vamos, caballo! Puntos de... Más daño por puntos débiles. Eso es bueno. 50%, es una barbaridad. Tira para adelante. Y ponte todo un arco iris de colores en técnicas. Creo que te voy a poner Freyla porque no tengo Freyl con nadie más, posiblemente. Tenemos potenciar fuego, que siempre mola. Macio se va a tomar por culo. Magaro me lo voy a quedar porque no sé si no tengo mucho viento por ahí. Pero Freyla vuelve a entrar y potenciar fuego. Creo que lo que estoy haciendo tiene sentido. Puede que no, seguramente no. Ahora tenemos espacio para el arcángel, ya lo sé, pero estoy haciendo las resto de fusiones antes. Luego hacemos el arcángel. Y lo más importante después. Yo convertiré en máscara, etcétera, etcétera, etcétera. Dame azúcar, dame terrones de azúcar. Golpe veloz. ¿Qué hace? Todos los enemigos 2 y 4 veces, ¿eh? Grave. Mierda, Samarecram es útil. ¡Oh! ¿Qué le den a esto? Aún tiene para aprender cosas. Una fusioncita más, posiblemente. Si no tengo que sacrificar a ninguna de las que acabo de hacer, como al jinete rojo, gracias. Ni a Kaguya Pícaro, pero... la puedo volver... ¡No me hagas esto! Tienes que elegir. ¿Kaguya Pícaro, el mono o el tío cagando? Es que es un tío cagando que resiste un huevo de cosas. Incluso refleja muerte. Pero es Kaguya Pícaro. Que además tiene un montón de movidas chetas. La voy a tener que volver a sacar. Porque esto puede heredar cosas muy chetas. Pero es mi mono. Quiero tirarle mierdas a la gente. Claro que... creo que este también puede. Nota mental, sacar a Kaguya. No puedo vivir sin Kaguya Pícaro. Está demasiado rota. ¿Daño técnico? ¿A quién le importa el daño técnico? Vale, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres Mejido? Claro que quieres Mejido todopoderoso. Tú tienes muchas mierdas raras que van a ser buenas. Reflejar cosas. ¿Menos golpes críticos? Puede. Quiero que me cure este tío. El ataque físico ese no es gran cosa, la verdad. Sí, ¿por qué no? Cúrame, tío, cagando. Me fío mucho de dónde ha estado. De cómo vas a... invocar la cura esa. ¡Soy un tío cagando! ¿Eres un tío, no? Entonces supongo que puedo convertirme en tu máscara y unirme a ti. No me toques con la máscara, pues no sabes dónde ha estado. ¿Tenemos algo más que hacer? Anubis es una opción. Pero sacrifico a la nueva. Pero esta nueva tampoco es que me haga mucha ilusión tenerla, la verdad. Esta es la segunda de fusión del de este. Anubis tiene bastante menos nivel. Peores estadísticas a cascoporro, pero es compendio. Y me libro de Saki Mitama, que no la necesito para absolutamente nada. Y no sé si me voy a poder librar de ella de muchas otras formas. A tomar por culo Saki Mitama. Más muerte instantánea. Sí, ¿por qué no? Da igual los niveles que tengamos si matamos de una de folla. Aunque ya va a aprender sus propias habilidades de muerte instantánea, pero ponle más.
crecimiento, por supuesto. Y pongamos algo raro. ¡Desmadre! Hombre, Eigaon es buena cosa. Además, niego luz y oscuridad. Con este no me pueden matar de una, con esta persona. No está mal tampoco. ¡Tira para allá! Necesitamos a Kaguya, no os preocupéis que ahora la saco. Yo, Anubis, me convertiré en una máscara y socorreré a tu magnífica alma. Buen chico, ahora vamos ya a terminar de fusiones, por Dios, de una vez. Creo que no tengo nada más así interesante que hacer. Ah, Neko Shogun lo podría fusionar para hacer a esta, junto con Anubis, que acabo de crear, pero esta es mejor. Lo que pasa es que Anubis tiene la tontería de no morir de una, negar luz y oscuridad está bastante bien. Depende de una cosa, fortuna. ¿Quién es la arcana de la fortuna? La sacerdotisa. Juicio. ¿Quién es la arcana del juicio? ¿Akechi? Ambas las necesitaría técnicamente para enlaces sociales. Es una putada, pero es compendio, la verdad. Necesito compendio. ¿Le puedo poner lo de muerte instantánea? ¿Juicio es Sae? Entonces juicio no necesito. A tomar por culo el perro. Más muertes de una. A ver qué ocurre. Y para terminar... Último aliento está muy bien. No me vendría nada mal. ¡Oh, Dios! No, 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 no. Fuera, 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 fuera. Aquí hay cosas chetas. Necesito ranuras para esto. Que le den por culo. Habilidades mágicas. Recuperar cosas. Gana experiencia. Esto. Restaurar por... Vaya, hay mucho que decidir. Esto es durante una emboscada. Crecimiento no me hace falta. Un contraataque me vendría bien. Pero último aliento está muy cheto. Pa' dentro. Ahora, por lo menos hacemos más compendio, que cuando tienes cierto número de personas en el compendio te dan recompensas y cosas. Soy la Kesis. No sé si no te fusionaré todavía. Mi mano controla el hilo del destino. Soy la máscara que termina tu futuro, etcétera, etcétera. No creo que te use nunca, pero bienvenida al equipo. El tiempo que dures. Espero tener todos los elementos en todas las personas, porque la verdad es que he perdido el hilo, pero creo que puede que sí. Ahora vamos a hacer cosas importantes. A lo que hemos venido. Registrar, no, invocar. ¿Me podéis recordar? ¿Es Jack-O-Lantern? Tiene otro nombre en español, ¿a que sí? Ah, no, es Jack-O-Lantern, está aquí. Y Ángel, o Regente. ¿Cómo se llama? ¿Clotho? ¿O Lamia? Gente de nivel bajo. No los veo. ¿Con regente no puedo? Creo que esto ya es demasiado nivel. Vamos a probar con Lamia, pero... Ángel y Regente también lo saca. Se supone que esto debería funcionar. Principality. Principado. Es muy posible que mi Lamia tenga demasiado nivel. Caguen, la voy a tener que fusionar con alguna otra cosa. Ah, podría hacer a Reina Map, no tengo nivel, mierda.
A ver, un segundo. Ángel. ¿Y cuál es el otro? Ángel y regente. Tengo huecos, pero luego me tengo que liberar de esas personas. Las puedo meter en otras. Is required, then accept this persona. You'll withdraw this persona, then accept such rules. Vamos a probar. Time for some rehab. You wish to perform fusion. Do you really need this? Arcángel, sí lo necesito, sí. Créeme. Select the skills you'd like to inherit. Fortalece habilidades físicas. No me vendría mal, creo que es física la otra. Físico, sí. Y pongámosle. Puedo elegir tres más. No sé qué tienen las otras partes de mi receta, pero Makouha no creo que lo tengan. Les pondré Mafrey y Mapsi, que son las más dudosas de que tenga con el resto de personas. Ahora sí, luego tengo que ver qué hago con las otras dos, pero bueno, puede que se las dé de comer a alguien. Seguramente a Kaguya Picaro, que ahora tengo que volver a sacar. Más nivel, estadísticas completamente de mierda, pero bueno. Ahora vamos a hacer fusiones avanzadas. Ángel del infierno. Nicolas Cage. Con Decarabia y Matador. Oh, guay. Esto lo que hace es que se sacan del compendio a la hora de fusionar, así que no hace falta. Gasto dinero, 20.000 yenes. Tengo dinero para aburrir. Siempre que estamos por encima del medio millón me siento bien. Y podemos. Tienes fuerza 23 y magia 24. Menos fuerza de la que yo pensaba. Agilidad muchísima. Tiene sentido. Va en moto. Ataque a puntos débiles siempre es una opción. Creo que voy a ir a por esta. Implacable. Puedo ponerle habilidades de luz. Lo cual es curioso. Porque soy débil a luz. Pero más fuego es más mejor, sin duda. No, fijaros, no puedo ponerle más fuego. Mirad aquí abajo lo que ocurre. En la interrogación. Potenciar de fuego lo va a aprender él mismo nativamente. Es una de esas interrogaciones que desaparecen, así que no se lo pienso poner, ya lo va a aprender él. Es una cosa que me ahorro. Si veis que hay alguna habilidad que desaparece en una interrogación, no se la pongáis porque estáis perdiendo una un ataque gratis. Daños físicos, esos me dan un poco igual. Le voy a poner Tetracran. Y pongamos. Son un poco tristes estas habilidades, la verdad, pero no sé si tengo. Es que Sahi, Magaru, Macio, son habilidades muy, muy, muy apestosas. Voy a poner rebelión, voy a poner cosas raras. Y su cucaja también, porque esas habilidades son un poco mamarrachadas. Voy a poner Makouha porque no creo que lo aprenda él por sí mismo. Y Mapsi. No, mejor Tajo Colosal. Tira para allá. Y ahora ya sí que podemos salir de aquí. Después de ver a este bonito Nicolas Cage, que sí que utilizaremos para hacer fuego. Mi nombre es Ángel del Infierno. El odio y la violencia son lo mejor, ¿no te parece? Ponte y máscara, empieza a repartir leña. Claro que sí, Nicolas Cage, lo que tú digas. Pero tendría que estar la calavera en llamas, más que las ruedas, pero bueno, lo mismo me da. Confusión a los enemigos. Auto su cucaja. Entonces, si tengo auto su cucaja no me vale para nada. Potenciar fuego, que sabía que lo ibas a aprender. Vamos a quitar Tajo Colosal, voy a esperar que aprendas otra habilidad mejor por tu cuenta. Marajión. Ahora estamos hablando mi idioma.
Agilao, Marajion es mejor. Y Mamudón, no aprende nada físico, qué lástima. Pero bueno, le quitaré Mudón. Algo es algo. ¿Qué podemos hacer así interesante? No. Lo que vamos a hacer es sacar del compendio a la persona que hay que sacar. Y te digo más, un Orfeo pícaro también. Trae para acá. Me cuesta 41.000 sacar a Kaguya pícaro, es casi como si estuviera cheta. ¡Ah! ¡Qué dolor! Sabía que no tenía que haberla fusionado. Ahora, vamos a reforzar, pero voy a reforzar a Orfeo. Y sacrificaremos a un Jack-O-Lantern que no tenía que haber sacado, o peor aún, a una Lamia. Tírale. Redwood un gran poder. Tampoco tenía mucho poder que dar la persona esa, pero vale. Un poquito más. No está mal. Ah, hereda el poder de corte ascendente. Algo es algo. No creo que te use, pero ahí vas a estar. ¡Kaguya! Tú cómete al Jack-O-Lantern, anda. Es bonito, pero no me hace falta. 77 de experiencia, no merece ni la pena. Dale. Pero son huecos que necesito para ahora sí capturar personas. Volveré a capturar a la persona que refleja físico. Y siempre podemos robar más dinero. Oye, ¿os acordáis que este juego iba de hacer mazmorras y matar gente? Vamos a hacer mazmorras y matar gente. ¿Quieres aprender Agi? No, gracias. Pero hombre, es una buena forma de que alguien consiga fuego. ¡Por fin! ¡Vámonos de aquí! Y no pienso volver. Me piro. Aunque no recuerdo qué fusión tenía que hacer para las chiquillas. Vale, ya la haremos. Seguro que no se me olvida. ¡Señores! Tenemos que irnos a hacer cosas. Así que vamos para allá. Podría hablar con vosotros, pero no me importa lo que tengáis que decirme. Seamos honestos. I wonder what they're making here. No. Do you think it's related to that escape to Utopia thing? Hold on a sec. Ain't the guys in here moving kind of weird? No veo nada raro. Se mueven como robots. Unfortunately, this is the exact opposite of how you would imagine a utopia to be. Cualquiera, no. These conveyor belts and the positioning of the workers. This is almost identical to the company's bun factory. I can't believe this. Están haciendo bollos. At the very least, this is how Okumura views his workers. A por ellos. Saying so, Noir, but this is truly atrocious. Well, it'll all be under control if we can trigger that change of heart in him, yeah? Let's go. Eso que veis ahora mismo es el triunfo del capitalismo, chicos. Podemos golismear. Me parece increíble que este sea el concepto que tiene mi padre y sus empleados. Noir son máquinas. Vaya, los enemigos tienen solamente color azul. Ah, no, espera, es que eso... Pensaba que era un Dalek. De esos, no, es algo con que... algo que tocar. Toca. La consola de control del brazo robótico está instalando una actualización del sistema. Espere, por favor, maldita sea, siempre en los peores momentos. ¡Qué sonido más exagerado! Le han puesto al brazo, sí, 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 vale. Pensaba que alguien estaba taladrando en alguna casa o algo. ¡Este olor! ¡El tesoro debe estar detrás de aquella puerta! ¿Seguro? No recuerdo que el tesoro estuviera detrás de aquella puerta. ¿Recordaba esto más largo? Este no sea otro de los cacharros de reconocimiento y tal, ¿verdad? Aquí no hay nada de eso.
A que te corta un poco el rollo. Bueno, cuanto más fácil mejor, ¿no? Vamos. El mapa dice que no va a ser tan fácil. Además, me faltan más semillas, pero... Vaya por Dios, qué casualidad y qué lástima. Ahora, por poco acabamos hechos puré. El puto masijo metálico se ha desplomado a saco. Si solamente tuviéramos super habilidades de escalar y acrobáticas, podríamos superar este obstáculo, pero por supuesto no vamos a poder, de alguna manera. Ahora ya no cabe queja alguna, vamos a tener que buscar otra ruta. No tiene por qué, tíos. Podemos saltarlos. Hemos saltado cosas más grandes. Pues sí, vamos a buscar algo que nos ayude a salir de aquí. Tú eres un gato, tú seguro que puedes. ¿Crees que podremos usar estos frágiles brazos de alguna manera? Sí, usar nuestros frágiles brazos para escalar. O si no, podemos hacer un poco de equilibrios aquí en la barrera esta. Podemos pasar. No es tan complicado. Ea, solamente tienen poderes de salto acrobático cuando les apetece a ellos. Me he dejado cosas sin robar y esto no puede ser. Y lo más importante... ¡Ey! Pensaba que estaba de espaldas. Ay, voy a tener que tomar refrescos. ¡Caballo! ¿A ti no te llegué a capturar? Tienes nivel 42. Pensaba que sí que te hubiera llegado a capturar. Resiste muerte. No me sirve de nada, pero sé que esta persona, el rayo, es buena, así que... ¿Es bueno? Sí, es un buen rayo. Pero no le afecta especialmente. ¿Garu? No. ¡Fuego! No. Ser burros. Ser burros funciona. Tenía que haber intentado robarle, bueno, cuando aprenda su punto débil. Mabufula, maravilloso. Ahora, me faltan enemigos, detrás mío. Contra ti quería luchar por ver si es alguien distinto o alguien que capturar. Que tengo que volver a capturar a mi bicho ese. ¡Ah! Lili, a ti te tuve. Gato, ataca tú que a mí me da la risa. Y sé que vienes después en el orden. Señoras... ¡Ay, no! ¡Quería hablar con ellas! ¡Quería hablar! Así no se tratan a las mujeres, gato. Pero bueno. Quería robarles un poco. Me acerco peligrosamente a mi límite de medio millón de dinero y necesito más que eso. Sobre todo por haber tenido que sacar a Kaguya a picar otra vez, pero es que si no está en mi inventario, me siento desprotegido. Ah, no hemos probado volver a darle a esta cosa. Oye tú, ¿qué ha pasado con el sistema y con eso? ¿Pero qué? ¿Ha salido algo? Ah, este es el panel del control del brazo robótico. Creo que podemos usarlo para multiplicar su velocidad por 3, 5 o 10. Seguro que acaba rompiéndose si multiplicamos la velocidad por 10 durante un buen rato. Cambiando velocidad del brazo. ¿No me dejas elegir? Sí, me dejas elegir. Por 3, por 5, por 10. No hagamos nada. No queremos fastidiar a esta pobre empresa de trabajadores honestos y honrados. Toca los botones a ver qué pasa. No entiendo para qué están las otras dos opciones, si las otras dos opciones no hacen que el brazo se destruya, pero va. Parece que se ha roto. ¡Ja! ¡Muerte instantánea! Operar a una velocidad de 10 veces mayor de lo normal ha sido demasiado. Esto demuestra la sobrecarga que sufren estas máquinas. No intentes buscarle significado profundo a todo, Makoto, por Dios. Es una máquina. Yo creo que cualquier incremento en la carga de trabajo habría supuesto su destrucción. Espera, ¿no crees que podríamos cruzar el brazo... ¿Cruzar por el brazo roto a modo de puente? Vamos a probar Joker, pues eso es lo que pensaba hacer. Pero porque llames el palacio, no por otra cosa. Si sabemos subir.
O sea que esto sí lo podemos saltar, pero eso no. Rojo. Ven con papi. Ah, claro, porque tiene nivel 40 y pico. Débil a psicoquinesis. De eso sí que tengo. Todavía tengo a Mitra, tengo que fusionarlo. Tío rojo, mata. Y estos son débiles a cuerpo normal, tiene que haberlo hecho. Ahora, tú tienes mucho nivel para nosotros, pero hablemos de cuartos. Oh, hasta ahora que me perdones, pues toma. 17.500 yenes. Sigamos hablando, me gusta cómo hablas. Y mira qué sonrisa profiden. ¿No es suficiente? ¿En serio la palabra con...? La palabra comedimiento no está en tu diccionario, me cuesta hasta decirla. Sabes que no. No está mal, no, pero podría estar mejor. No es suficiente, pues voy a llamar a un colega, pero que traiga la billetera. ¿Llamas a ese? ¿Y a mí qué que llames a ese? Si es un pringao. Siempre hay un tonto, macho. Tengo un plan. Refleja físico este mamarracho. Reflejémonos mutuamente. Le he confundido a él mismo. Pega por hacer algo. No te levantes. ¿Qué le tiras agi a la que tiene agi? Si yo hago psicoquinesis lo que quieras, pero déjame que pueda cambiar de personaje. Bueno, me han dicho que tú te crees muy listo y quieres no pagar el ¡mierda, se ha muerto! Ahora quitamos demasiada vida, es mejor ir con personas patéticas. Me llevo más dinero, aunque 37.000 son 37.000, pero aún así. Quería más dinero. ¡Hombre! ¡Puiji nivel 2! Pues mejora tu Puiji, que no va a seguir funcionando nunca. Alta probabilidad de críticos, los cojones. Alta probabilidad, ya veremos. Alta probabilidad de hacer Puiji y que no ocurra absolutamente nada. ¡Ey! Y a estos cubos sí puedes hacer el gancho, pero a los otros no, ¿eh? ¿Por algún motivo particular o...? Protagonista, haces las cosas porque te apetece a ti nada más, yo creo, pero bueno. Esta parte es nueva. Un momento, ¿no? ¿Dónde estoy? No es nuevo, he vuelto aquí. Pero la luz sigue dada, por lo tanto no voy a poder pasar por aquí, ¿verdad? No hemos cambiado nada para que esto... Nos hemos cargado un brazo. Los láseres siguen ahí. Vale, esta es la forma de volver a coger la semilla eventualmente. Que no me había dado cuenta, vamos para allá. Digo, a lo mejor esta es la forma de desactivar la luz, ¿no? Es la forma de si la tienes desactivada... No, no puedo. ¡Hijos de perrilla! Me van a hacer dar toda la vuelta. ¡Ea! Pues vamos, pero qué pérdida de tiempo más grande. Vamos por el camino normal. No intentemos innovar. Rojo, ¿eh? ¡Ah, polillas! Necesito polillas. Disparo físico kinético. Voy a volver a recuperar a mi hombre polilla. Ahora que tengo huecos. Oye, tú.
Vuelve conmigo, que te eché sin querer. Sentir que ya conocerte, pero no importa, hablar contigo. No hables conmigo, tú vente y ya está. ¿Tú crees yo poder emprender? Ah, yo recordar, no me vayas a dar la charla otra vez, cabrón. Tú vente conmigo y ya está. Que eres solamente un hombre polilla, ¿qué te crees que eres? No para estar aquí dándome la charla. No, me llevo dinero, pero tranquilos, ya me llevaré el dinero ya. Y siempre podemos robar. Ah, mira, esta zona es igual que... Estoy infiltrándome con muchísima calidad, pero es que me da igual. Aquí hay pocos sitios para cubrirse. Ah. Deliciosa Lilim explosiva. He gastado los PS como si fueran absolutamente gratis. Tenemos viento. También sirve. Ah, toma por culo. Tenía que haberles robado. Ah, luego al siguiente le robó. Pero también me gustaría avanzar en el palacio de la tontería. Vamos a estar aquí 1.000 millones de años. Va siendo hora de tomarse un café. Me está pareciendo a mí. O la piedra, comerme la piedra de sal, pero no, tengo que guardar las pruebas para la policía de la estafa, vamos. Que nos clavó la pitonisa de los cojones. Habrá que terminarse la placenta. Y las gotas. Voy a tener que volver a comprar refrescos, ¿eh? Con esto me vale estar a este grupo sin PE también, pero... Toma, gato, bebe café amargo. Por ahora estamos bien. No queda tanto palacio, la verdad. Pero a ver que volver a comprar refrescos. Me he quedado sin. Oye, tú, ¿o me das dinero o aparta de mi camino? También hacer map SEO para solo un objetivo es un poco abuso, pero nadie más tiene SEO. Bueno, 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 mira quién ha vuelto, ¿eh? 14.000 yenes, sí, que no pare la cosa. Qué raro, ¿quieres timarme? No es tan raro y sí quiero timarte. Oh no, nos va a atacar. Oh no, nos ha atacado. Oh no, me vuelve a tocar a mí. Tú vas a pagar por todos los de antes que no he cobrado por ellos. 5.000. Dame otro más. Puede... No, pégame, quiero matarte por la experiencia. ¡No! Botón equivocado. ¡Maldito! Dame tu experiencia. Bueno, ya volverás. Ah, bueno, me da experiencia igualmente. Aún así, quiero matarle. Que necesito subir de nivel para capturar a mi querido elefante. Esta parte me acuerdo que le hice sin enfrentarme a ni Dios, escondiéndome todo el rato y era un cansineo. ¿Para qué? ¿Podemos matar y o extorsionar a todos? ¡Cambiando velocidad del brazo! ¡Tírale! ¿Qué es lo peor que puede pasar? La empresa no es mía, aunque es de la hija de... O sea, es del padre de esta, pero da igual, no le importa. Fijaos, nos hemos acercado mucho más. Sí, después de dar un rodeo no era para tanto y nos hemos llevado 40.000 yenes, no os quejéis. Ahora... ¿Qué hace esto? ¡Tú, dale! Necesito la semilla. No he encontrado la forma de apagar lo de la semilla. Ese cofre lo quiero también, o sea... Más claro que el agua. Pero aquí falla algo. No he encontrado el dispositivo para... Para desconectar la luz. O el sistema de seguridad ese. Voy a venir a por el cofre y espero que la respuesta se presente ella sola delante mío.
Pero necesito esas semillas, la primera semilla que no sé cómo conseguir. Hombre, polillas, lamias, gente a la que robar. A ver, hombre polilla, tú y yo nos llevamos bien, ¿verdad? Porque te tengo en el compendio y esas cosas. Muéstrame los cuartos. Tú, perdón, si el dinero mejor para yo. 8.000 yenes solamente. Tenemos que pelear con gente que tenga más dinero. Encima se rebota. No, hombre polilla, así no funcionan las cosas. Madre mía, ya está. Se acabó la tontería. No se te ocurra dormirte, protagonista, por Dios. Absorción de espíritu, ya está, me ha robado el PE. Tiene que morir. Esto es lo que pasa a la gente que se cree muy lista. Podríais no haber muerto si me hubierais dado los cuartos. ¿Cómo es posible que no hayáis matado a la otra? Pues otra vez. Esto cuesta 22 DPE cada viaje, pero aún así. ¿Quién quiere darme su café? Encima me han robado PE a mí, los cabrones. No a los otros que no gastan. A mí. Hijos de perra. Espero que tengamos ganzúas. Ah, tengo cuatro aún, tira. Es el primer cofre que encontramos en todo el palacio con ganzúa. Qué raro. Suele haber tres. Hacha Big Bang. Ah, Dios mío. Es un arma para Fuka, además. ¿Y es de publicidad del Big Bang? ¿Para ti? Me esforzaré más que nunca. Claro, que Fuka utiliza hachas. Oye, que no he desbloqueado la luz. ¿Cómo coño se supone que desbloqueo la luz? Me he saltado un panel o algo, seguro. Pero mando un arma con publicidad. Tenía que haberle tocado a esto. Por no poner... Y mira que pongo mucho la vista esta sexual, pero como no la quiero poner demasiado, porque oscurece todo el mapa y no se ve nada, me pierdo los chistes. Oye, Ann, que te han hecho punto débil, cúrate. Pero me voy a tener que ir tomando otro café. Por suerte que recuperamos un poquito de PE. Y aún queda la tercera semilla con semijefe, que suelen ser cachondos. Pero bueno, ya veremos. Dame a Murray. ¿Cuánto PE recupero? Casi nada. Recuperarme todo el PE, no hay huevos. Bueno, a darse el pateo una última vez. Por suerte no quedan enemigos que sorprenderme, así que... Como Pedro por su casa. Solo hemos destruido todo el local y matado a todos los empleados. Estoy orgulloso, buen trabajo, equipo. Hemos echado un buen día aquí. Y les hemos robado su deliciosa semilla. Ahora. Esta no era la parte difícil. Tampoco esta. Hacen panecillo. Nivel amarillo. Tú eres nuevo. Te podría haber capturado sin tener que hacer fusiones, pero gracias a las fusiones mi versión es más cheta, porque estás ya debilitado. ¿Tú sabrás? Sé que te pillamos en un momento incómodo. Si le digo que es una a mi causa, puedo reforzar a mi propio monstruo del váter. ¿Sabes qué? Únete a mí. ¡Ya tienes Belfegor! Pero chétalo. Gracias. Necesitamos más monstruos del váter. Quería extorsionarle, pero... Es una situación incómoda, estaba el hombre a sus cosas... Tampoco quiero molestar, no llevaba la cartera encima de todas maneras.
Pero que me suba de nivel a la persona. ¿Por qué no? Si ya la tienes, es lo que hace. Parece que soy una puerta más, pero creo que deberíamos ir para allá. Queda una puerta más, más toda la tercera parte del palacio este. ¡Oh! Esto es... una prensa. No podemos alcanzarla sin cruzar lo que parece ser una prensa hidráulica. Y aunque crucemos la prensa, los puñeteros láseres nos dejarán fritos. No son para tanto. Tenemos que encargarnos de ellos antes de ir a la prensa. Seguramente sea un fastidio, pero creo que es nuestra única opción. Tenemos que desactivar los láseres infrarrojos y la prensa hidráulica. Esto me parece que estaba... que era una prueba de tiempo, creo que... A ver si encontramos los controles. Creo que los controles tenían temporizador, si no recuerdo mal. Aquí hay controles, tócale. Estos eran los controles de las prensas. Las opciones son descanso, comer y horas extras no pagadas. ¿Cómo? ¿Descanso es una opción? Quizá lo queremos operar esa prensa tan peliaguda si damos con el panel de control correspondiente. ¡A por ello, Joker! Cambiar a turnos de prensas, cambiar a descanso, cambiar a comer o cambiar a horas extras no pagadas. Este palacio sí es uno de los más cansinetes. Porque tiene la parte de antes que era más larga en el Persona 5. Lo de ¿cuál es el jefe? Esta parte que van a ser pruebas temporizadas. Cambiamos a descanso. No, perdona, horas extras no pagadas. Esta parte que también tiene su rollo. Nos encontramos en el estado de horas extras no pagadas constante. Por el bien de la empresa, gloria indivisible al maravilloso presidente Okumura. Un momento, ¿qué necesitas que decir con constante? Los trabajadores viven haciendo horas extras no pagadas, la configuración no cambiará nada. No pueden estar constantemente haciendo horas extras no pagadas, vamos, o sea... porque si no, no pueden vivir. ¡Qué pesadilla! No hay beneficio para nosotros si nada cambia. Creo que mejor ignoramos esa opción por completo. Y me la quitan de la lista, si no recuerdo mal. Descanso o comer. No, no tienen sueldo, claro, no tiene sentido. Quieren hacer como que es muy malo el padre, pero tampoco tanto, cojones. Literalmente lo obligan a pagarles algo, aunque sea a los empleados. Cambiamos a descanso. ¡Es la hora del descanso! ¡Descansemos y restauremos nuestros espíritus fatigados! La hora del descanso durará aproximadamente 5 segundos. Ah, además te pone el temporizador, que no sirve de nada, 5 segundos. ¡La hora del descanso ha acabado! ¡Trabajemos aún más para compensar el tiempo que hemos perdido! ¡Ah, mierda, qué coño! Vamos a hacer con 5 miserables segundos. ¿Respirar hondo? No podemos hacer nada con 5 segundos. Creo que mejor ignoramos esa opción por completo. Todos son opciones. Esto es el juego básicamente entero. Ah, esto no sirve para nada. Ignoremos esta opción por completo. No puedes elegir. Solamente había una opción todo este tiempo. Vamos a comer. ¡Es la hora de comer! Ingeramos nuestra comida y revitalicémonos con júbilo. Son robots, ¿qué comen? La hora de comer durará aproximadamente 30 segundos. Y esta es la opción, que sí, que en 30 segundos tengo que intentar ir a sitios. Contra esos dos no lucho, que me da pereza. Ahora, en 30 segundos da tiempo a robar esto. Creo que el contador dura aunque estés en combate. Voy a probar. En efecto. El contador sigue aunque estés combatiendo, así que lo mejor es no combatir. Debería librarme de todos los enemigos que había por ahí. Para que no me pillen por accidente. Gato, haz cosas de viento. Sí, voy a matar a las personas. Pero no solo podríamos matarlas, gato, piensa que también podríamos robarles el dinero. No le quites tanta vida. ¿Por qué le quitas tanta vida? Piensa en todo el dinero que podíamos haber extorsionado. ¡La hora del descanso ha acabado! No es descanso, ha sido comida. Trabajamos aún más para compensar el tiempo que hemos perdido. Y ahora, ¿cómo vuelvo? ¿Eh?
Ah, aquí puedo volver a hacerlo, vi. Wow. Cambiar a desactivar seguridad. Como medida de reducción de gastos, vamos a desactivar el sistema de seguridad en algunas zonas. Ah, no me acordaba que se buscaban la excusa, o no recuerdo si esta opción es nueva. Se han buscado la excusa para... Ah, vamos a desactivar los láseres para ahorrar energía. Más beneficios. Continúa vigilando vuestras áreas de trabajo. ¿Y pensás que los jefes están presionando a los empleados para que las cosas les vayan mejor? Bueno, ahora podemos llegar a la prensa hidráulica, ¿no? Pues sí. Pero siento que me he dejado algo sin robar. Está todo robado, ¿verdad? Guay. Ah, sí, tengo que poner la hora de comer otra vez. ¿Esta opción creo que es nueva? Puede ser, no me suena porque me llama la atención lo de... Ah, no, ahorrar energía, joder. Que estoy gastando mucho, que no estamos hechos de oro. Hora de comer, otros 30 segundacos, madre mía. Podría ir al objetivo ya directamente, pero no lo voy a hacer, voy a ver qué hay por el otro lado. Ahora, los enemigos... Me lo van a poner un poco más complicado, luego los mato. Quiero el cofre. Rojo. Ven con papi, a lo mejor es alguien que no tengo. Siempre es el tonto del caballo, macho, que no tengo nivel para ti. ¿Cómo quieres que te lo diga? Tengo Magaru. Vale, caballico, a por él. Dios, todo hace técnico. Bueno, 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 mira quién ha vuelto. Me gusta extorsionar al caballo. Que suele tener mucha pasta. ¡Oh! Eso que es hora que me perdones. ¿Cuánto me ha dado? No me he fijado. Oye, ¿cuánto me has dado? ¡Mierda! Oye. No me he fijado cuánto dinero me ha dado. ¿Me ha dado dinero o ya he extorsionado todo lo que...? 9.000 y medio. Vale, 9.500. ¡Oh! ¡Qué sexy el chándal! Dejar de hacerle punto débil siempre a ella. Ok, tengo que matar a estas tías. Son peligrosas. Vale, ahora estamos solos tú y yo. Todos mis compañeros están dormidos. No puedo atacar. O estuneados. Bueno, pues devuélveme la vida por lo menos, yo qué sé. No puedo robarle dinero porque no podemos negociar. ¡Ah! Te maldigo, por lo menos mata... Oye, esa vida era mía, te la he robado yo a ti. Hazle un cabezazo por lo menos. Agilado no le afecta. Debería curarme a mí, si me muero es malo, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Espero que no se muera. Por los pelos. Bueno, bueno, bueno. 12.700. Ahora sí estamos hablando. Ahora sí, ¿ves? Ahora sí nos podemos llevar bien. Las cosas simplemente hay que hablarlas. Hablemos como gente normal y decente. Ahora, puede que me mate. Uy. Estoy sanísimo. A ver, me gusta que queréis chupar cámara y eso, pero bueno, venga, sí, ¿por qué no? Le queda un ataque normal, tampoco vais a hacer nada. No es forma de servir en el restaurante con chándal, pero bueno. Mientras me lleve 50.000 de pelas, todo va bien. Delicioso. Ah, no, deja de estúpidos accidentes, que no quiero volver a la habitación terciopelo, que ya he hecho mucho allí.
la hora del descanso ha terminado, etcétera. Rap espiritual, pues mira qué casualidad. Me estaba apeteciendo. Pa' dentro, ala. Fresquísimos, como si no hubiera pasado nada. Cambiado turnos de prensa a comer otra vez. Esto ya ni es ni un puzzle, es simplemente tocar los botones. Ahora, lo peor no es el puzzle. Lo peor de esta parte no es lo de parar las prensas. Lo peor es lo que viene después. Mirad, no os ofendéis, pero de vosotros os voy a pasar como de la auténtica mierda. Si puedo llegar a zona segura, que no... ¡Ande y comérmelo! ¡Fuera! 9% del arma no le ha hecho daño nunca a nadie. Que no tengo ganas de volver a parar esto. Ahora ya sí luchamos. ¡Dos retretes! ¡Oh, Dios mío! No sabía que fuera posible esto. Por favor, hablemos como señores. Lástima que no tengo fuego que les afecta, aparentemente. Porque a ellos les afecta fuego y a mí no. Señores, hablemos de negocios. Como personas civilizadas. ¿Por qué me dan hambre? ¿Cómo puede ser que ellos sean débiles al fuego y yo no? ¡Puiji nuevo! Y como siempre... alta probabilidad de crítico, ¿eh? Dios, no les quita nada. Tengo hambre... No, todos mis compañeros tienen hambre, tienen estado alterado y no puedo extorsionar, macho. Si los sé, los mato y ya está. Bueno, ha sido un placer, caballeros. Tenía que matarlos con mi propio retrete. Se acabó el descanso, sí, esto ya pueden obviar el vídeo, no pasaba nada, ¿eh? Esto va a ser otro caballo, ¿eh? Pero necesito el nivel, la verdad, necesito subir para capturar elefantes y caballos. Es un poco cansino, porque siempre es el mismo tonto, ahora hay dos de ellos, pero tienen mucha pasta, así que... Esto lo estoy haciendo cansino más de lo que hace falta ser. Esta mazmorra. Pero me llevo pingües beneficios. Bueno, ¿a quién le robó? Pito, pito, a ti. O a ti. Los dos quieren darme objeto, de eso nada. Pero es que entonces me dan mucho menos dinero. No merece la pena. Es mejor cuando salen rojo directamente desde el principio. A lo mejor me da algún objeto. Bueno, por... Fíjate, mira las cosas antes de darle al botón. ¡Ah! Menos experiencia. Y los quiero por la experiencia, precisamente. Más que por el dinero, aunque el dinero también ayuda. Pero solamente 11.000. Eso me lo podía haber dado de una sola extorsión. Sin tener que arriesgarse. Bueno, vamos a atravesar esta puerta definitivamente sin ninguna medida de seguridad. ¿Había una tercera fase de la fábrica? No recordaba la tercera fase de la fábrica. Ahora el puzzle es que hay que... Ah, es verdad, sí, había una tercera fase de la fábrica. Hay más cosas con las que interactuar y también hay que romper brazos. ¡Qué bien! Ese es poderoso. Ah, habitación segura, sí, ¿por qué no? Combinan las dos mecánicas, que tiene sentido, pero no son mecánicas muy interesantes. Guardemos. La mazmorra la pienso superar hoy. Me da igual el tiempo que tardemos y... Puede que empiece a extorsionar menos a la gente, pero no prometo nada.
Oye, ya que estamos aquí, vamos a tomarnos una comida de estas de equipo, ¿sabes? Que nos recuperan P y va a hacer falta. Uf, tengo menos de lo que yo pensaba. 40% del P de los aliados. El resto del equipo tiene muy poco P. Sí, aunque... ¿Es realmente necesario? Ya lo he usado, ¿qué más da? ¡A por ellos! Giscar. En las cosas de Giscar. Cambia la velocidad del brazo. ¿Qué nivel tengo? Sigo al 40, no he vuelto a subir, ¿no? Necesito nivel 43, creo. Para capturar al elefante si vuelve a salir. Que el elefante va a ser el enemigo ese rojo grande. No sabía quién iba a ser y si tiene que ser el elefante seguro. Pero es que tanto combate... Bueno, piensa en el dinero. Señores... ¡Oh! A la otra le afectan los disparos y a este le afecta el fuego, normal. Podría haber hecho Marajión para bajar un poco de vida al otro, pero... Koinor es buena experiencia, creo que les voy a pegar. Además, se me hace raro... No, como ya digo... El tío del váter no tiene bolsillos, así que no sé dónde pienso rascar. Está como feo, ¿no? Robarle cuando estás cagando. Es un poco falta de respeto. Además, este tío da bastante dinero de por sí. Pero al resto de gente le puedo robar, pero robarle a ese no, no es mucho, ¿no? Resistencia eléctrica... Me. Bueno. Tú, pelea. Tendría que infiltrarme alguna vez, pero... ¡Oh, Dios! ¿Cuánto dinero hay aquí? ¡Madre mía! Es día de paga, chaval. Ahora sí que nos libráis. Show me the money, cabrones. Y pienso mataros después de que os pueda robar. Que sí que quiero la experiencia, esta vez sí. Nota mental, cuando vaya a enfrentarme a esto, ponerme gente que repela físico. ¡No! Me estoy tontico. Y no tengo para quitarle el estado alterado. Evidentemente. Alta probabilidad de crítico, ¿eh? Menos mal que los aliados... eso es, me ayudan. Joder, qué puntería tenemos, ¿eh? Más buena. No, Marajeao no afecta. ¿Por qué no? Oh, he dormido a dos. Se curan. Nos hace falta la precisión, sí, nos hace falta. Sobre todo al gato. Vale, esta vez os podéis morir. Quiero experiencia y siempre no estoy negociando demasiado con vosotros. ¡No chupes cámara! Que hace tiempo que no atacamos nosotros. Bueno. Nivel 41, ya queda menos. ¿Qué más te...? Que me dejo las cosas sin robar. Por ahí. Por ahí vine. Oye, Joker.
Hay un ascensor, podemos ir por ahí. Ese sí es el sitio que recordaba, vale. Así parece también en el mapa. No obstante, con el sensor infrarrojo como está, no podemos avanzar. Podéis saltarlo por encima. O pasar por el lado. Parece que podemos seguir cuando tengamos la prensa. Un momento. Esos robots de ahí nos están comportando de forma extraña, ya lo creo que sí. Por la empresa, por nuestro valioso presidente Okumura. Hago esto con felicidad, hago esto con felicidad. Lo respetan a pesar de que es probable que vean a sus compañeros desmayarse por agotamiento. Esto es control mental. Han sido forzados a un estado de sobreadaptación. No, han forzado a que necesitan cobrar a fin de mes si quieren seguir viviendo. Es el poder del capitalismo, mucho mejor que cualquier control mental. ¿Sobre qué? Cuando alguien se enfrenta de forma continua a este tipo de opresión, acaba aceptándola. Están utilizando ese truco psicológico aquí. Yo lo he sufrido de primera mano muchos años. Fox. Entonces estos robots existen porque padre sabe que está explotando a sus empleados. Claro que lo sabe. Sí, pero deberíamos tener cuidado. Dudo que podamos hablar con ellos. Lo más seguro es que nos ataquen cuando nos acerquemos. Recomiendo que nos preparemos. Tampoco podemos combatir ya, así que estáis diciéndome cosas que no me hacen falta saber. Gloria indivisible al maravilloso presidente Okumura. Haremos todo lo posible por él. Pues a comer, por el presidente Okumura. Hora de comer. ¿Me tenéis que poner esto todas las veces, tíos? Gracias. Me pregunto si en el menú de pausa siguen pasando los segundos. 4, 23, 22... No, vale. Bueno es saberlo. Tampoco es muy necesario, pero ¿por qué no? Juego. Ese es nuestro objetivo, que ya lo sé. ¡Cierto! ¡Me estáis haciendo pasar el tiempo, cabrones! Pero no creo que podamos llegar ahí si no tenemos la prensa primero. ¡Gracias! Por la obviedad. O la hora de comer ha acabado. Tengo un enemigo en mi culo. Trabajemos aún más para compensar el tiempo perdido. Eso intentaba yo y gracias a ello me van a descubrir. Ah, mira. El vídeo me ha salvado. Oh, no es todo lo malo. Tócale al brazo. O sea, es una cosa que tienes que ir con tiempo y te muestra vídeos entre medias. No tiene sentido, macho. Como tengo prisa, cállate, Ryuji. Joder, qué oportuno que eres siempre. Ese es nuestro objetivo, que sí, que sí, que lo es, que ya lo sé. No somos niños de teta, macho. ¿Por qué me estoy enfrentando al bicho azul? Seguro que no tiene ni dinero. Ah, ¿cómo sois azules ya? Mucho habéis perdido. Fuego y algún día me acordaré viento. ¿Mapsio es técnico? Pues sí, que se encarguen los compañeros. ¿Sabes qué? Con esto me vale. Ahora mis personas son demasiado rápidas, ataco demasiado pronto. Quiero que mis aliados gasten también PE. Estamos aquí regalándolo como si fuera gratis. Siempre nada más que acabo atacando con el prota nada más, pero es que... Lo de cambiar de persona está cheto. ¿Sabes qué? Paso de vosotros. Esto es mi objetivo, pero me he saltado cosas. Hay cosas que explorar y o robar. No quería luchar contra todos, pero al final voy a tener que hacerlo. Dios, oye, ¿qué es esto? Gato, encárgate tú, yo paso. Señoras, hablemos de extorsiones. Se lo quiere dinero, de acuerdo. Bueno, y lo que se tercie. Ah, por favor. Estas me van a dormir y me van a tocar mucho la moral. A lo mejor soy una mala idea, pero volvería a hacerlo. Le toca después al gato, ¿eh? Pues al gato. También quitan SP, eso es un problema. Bueno, ya está. Pero quería más de 9.000 de dinero, jo. 11.000 en total, más la victoria.
pregunta. Vale, no. Tengo 700.021 ahora mismo. No está mal, gracias a los poderes políticos. Almizques, ¿eh? Drogas. Ahora sí, ha merecido la pena venir al rincón este escondido. Y aquí es donde tendría que venir, pero... hay una persona fuerte a la que me quiero enfrentar. Si podemos subir por aquí, ahora. Pasando de vosotros, quiero luchar contra ti. Aunque debería despejar el camino, porque voy a tener que volver. ¡Maldito elefante! ¡Únete a mí! ¡Elefante! ¿Por qué me obligas a hacerte estas cosas? ¡Elefante! Oye, ¿tú tienes dinero? ¡Jo! ¿Por qué no me quieres, elefante? Yo quiero a mi querido elefante. No le quitamos una mierda con el ataque de a por todas, ¿eh? ¡Puiji! Espérate, que este rebota. Da igual, culpa del gato, sin duda. ¡Oh! Eso es técnico. Elefante, ¿por qué me obligas a pegarte? Ya ha sido demasiada cagulla. Vamos a utilizar Mahama. Tiene demasiado nivel, no va a colar, pero... es demasiado. No tengo debilidades. Ah, pero este tiene 3 turnos. Joder, macho, le afecta a todos. La mierda esta. Makouha tiene más sentido. Yo no quería pegarte, pero tú me has obligado. Aunque será buena experiencia. Aún así. Quiero capturarte. Únete a mí. Ah, por favor, no. No de esta forma. Nadie se merece esto. Sobre todo quiero a ese elefante. Dejarme capturar al elefante. Este pasa por no unirte a mi elefante. 2000 de experiencia, no está nada mal. Podría haber sido mejor. Pero la moto sube de nivel. Por fin tenemos una Makoto que puede curar a sus compañeros, no solamente de uno en uno. No me lo puedo creer. Ya sabe curar. Ya era hora. ¡Ey! Ah. Esta parte es ligeramente nueva, creo. Tenemos ganzúas, usémoslas. Ya no es tan inútil Makoto, no nos volvamos locos. Makoto siempre será inútil. ¿Quieres una barra de hierro? Pa' ti. Oye, no hemos visto cómo es el hacha de Fuka, luego habrá que equiparla. Parece que los cofres son mucho armas en estas cosas. ¿Sabéis qué? Que os zurzan. Creo que puedo esquivarlos. Paso de matar a esos dos enemigos. Ya hemos luchado bastante. Ya me he llevado bastante dinero. Aunque siempre podría ser un poco más. La verdad es que 1.000.000 suena guay, pero... ¡Gloria indivisible, etcétera! Pero ya sería farmear mucho y farmear es para los perdedores. ¡Es hora de comer! 30 segundos, pero esto está más lejos, es casi un desafío y hay dos enemigos que tendría que haber matado para abrirme paso. El desafío va a ser subir por aquí. Tun 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 tun. Oh, no me han visto. Nota mental, debería prepararme. Esto nos llevará directamente a esos empleados peligrosos. ¿Por qué asumís que son peligrosos ya? Están coloreados de otra forma, eso siempre... ¡Pero tenemos que hacerlo, vuelo! ¡El tesoro en alguna parte más allá de donde están! ¡Preparaos!
¡Se acabó el comer! ¿Por qué tienen que comer las prensas hidráulicas? No lo sé, pero bueno. Tampoco es que necesitemos cambiar nada. Miento. Curémonos. Y un café. Pero solo uno. Coño, el chicle. Otro café. Va, venga, un curry. Ahora sí. No recordaba que el curry cura a todos. El curry está cheto. Hay que hacer más curry. Nota mental hacer curry antes que el café. ¿Lo habéis dicho con voz? Exterminate, pero en versión robótica, no tan guay como los otros. Esta pelea, macho. Era jodida. No sé qué os afecta, así que ante la duda... Esto siempre viste. No mi ataque, lo necesito para mataros. ¿Puiji? Algún día funcionará, pero no será hoy. ¡Ah, qué asco dan esta gente! Menos ataque y menos puntería. Luego os extrañáis, por Dios, ¿solamente tienes Mafio todavía? No vamos a acertar ni medio ataque. Creo que Ryuji tiene que subirme el ataque. Voy a tener que subirme ese ataque. Y puede que yo tenga también, porque si no... Y la puntería hay que subirla también. ¡Au! No guisques. Nota mental, tengo que ponerme a alguien que refleje... Que refleje ataques físicos. ¿Y sabéis quién refleja ataques físicos? Efectivamente, el Bater. Y tengo Mejido, que esto siempre mola. Así que tengáis debilidades, me la suda. Esto es ataque Almighty, es ataque todopoderoso. ¡Ja! Pringao. Haz Magarula, que no sabemos el viento. Nada, resisten todo. A lo mejor disparos. Por la puntería, macho. Y el ataque bajo. ¡Se autodestruirán! Literalmente soy invencible, no pueden hacerme nada. Pero fallamos la mitad de los ataques. Gato, deja de morir. Oye, Bufule, no sabemos. ¡Les afecta hielo! Interesante, pero fallamos. Como más que una escopeta de feria. Gato, esto parece un poco estúpido, pero quiero curar. ¿Podemos fallar este ataque? Quería que curaras, cabrón. Te pasa el turno para eso. Además, a nadie le gusta este ataque combinado, es muy raro. El problema es que el combate no ha terminado. Esto es la coña de este combate. Y seguimos con ataque bajado. Por suerte lo volví a tocar al gato. Oye, tenemos más vida de la que pensaba. Bueno, da igual. Por si las moscas. Oye, me han dicho que os gusta el hielo. Mi retrete es perfecto para estos mamarrachos. Oye, ¿les puedo robar? Es un semijefe, no me van a dejar robar, pero debería intentarlo, aunque sea. Para que no se diga. Vamos a robarle dinero a los empleados que están sobreexplotados, que es lo peor que puede pasar. No toques. Uy, hoy no colará, hoy no funcionará en todo el día. Bueno, pues nada, madre mía, necesito más PE, ¿eh? Pero muchísimo. Hemos acertado a uno o a dos. Así podemos estar todo el día. Necesito puntería. Futaba, dame puntería tú o algo. Ahora les estoy acribillando. Pero mira el P, me queda 80 solo. Esto necesita una compensación. ¿Qué quieres que te diga? ¡No! ¡Qué cabrones! No sabía que era una opción.
Bueno, pues nada. Así darme dinero. ¡No! Bueno, vale, vale, vale. No, tampoco tiene mucho que gastar. ¡Tres fases! ¡No ha sido para tanto! Descubrir que la debilidad era el hielo ha sido bueno. El retrete, además, está cheto para este combate. Reflejar y todo. Este combate creo que era más largo y más cansino en el original. ¿Puede? No lo sé. Reduce el ataque del enemigo durante tres turnos. Tenemos algo igual, pero... este es múltiple enemigo, así que mejor. Y aquí viene pronto. ¿Qué narices? Ha estado chupado. Porque tenía hielo, que si no... Well, I mean they're overworked, brainwashed, and forced to go up against an impossible enemy. No les han obligado, se han enfrentado a mí porque han querido. I hope nobody ever treats me like that after I turn back into a human. Come on, let's keep going. Don't look so down, Noir. Ah, en el original no tenían ninguna debilidad. Es posible, es que eran cansinos, macho, en el original. Y luego decían, ah, qué combate más fácil. Y digo, está la mierda, Ryuji. Pero muy fuerte. ¿Pero qué? ¿Qué? ¡Oh! El combustible ha aumentado la producción. El volumen del incinerador se aproxima al 270%. No puedes tener un volumen del 270%, se estaría saliendo. Los empleados están siendo arrojados a ese incinerador. No, están transformando a todos los robots agotados en combustible. Ya, pero a mí me fastidia más lo del 270%. No puedes tener un volumen de 270%. No cabría en el contenedor que lo almacene. Y no es el caso. Ni siquiera hasta el 100%. Eso significa que la fuente de energía que alimenta esta fábrica son personas. Es la vida de la gente. No, estás bien. Esto es más simbología de lo que ya sabemos. Que tu padre explota a los empleados. No es nada nuevo. Me sigue fastidiando más lo del 270%. No. ¿Eh? No voy a perdonar a mi padre por esto. No me puedo creer que vea así a sus empleados. Vamos, equipo. Despertaremos su corazón. Cueste lo que cueste. Sí, estamos contigo hasta el fin, Noir. Estoy contigo al 270% yo también. Siquiera está lleno. Va. Hablemos de cosas importantes. ¿Dónde están las semillas? A lo mejor simboliza que la carne de las hamburguesas son personas, a cuyo caso tampoco me extrañaría. Cosas más raras se han visto, como cocinar desnudo. Esta es la parte. Esta es la parte cansina. This is called the airlock area. Wait, does that mean we have to go out into space? Son hamburguesas Soylent, efectivamente. Putting it lightly, I believe such an action would lead to our extermination. Well, apparently you'll be okay for like 30 seconds if you keep your eyes and mouth shut, which is weird because honestly, I would have thought we'd just explode out there. Don't scare us, damn it. ¿Cómo sabes que durante 30 segundos estaremos bien? ¿Y por qué 30 segundos es el número mágico en todo este palacio? This looks usable. Última parte del palacio, pero la peor de todas. Aunque creo que lo hice relativamente rápido en el original, pero seguro que se me va a olvidar cómo había que hacerlo. Pero va a haber que saltar de escotilla a escotilla por el espacio haciendo el mamarracho de forma ingrávida. Okay. Y es puzzle. Esta puerta está cerrada, tendremos que buscar la forma de abrirla. Bueno, pues de perdidos al río. Esta es alfa, la otra también es alfa. Guay. Había alguna lógica con las alfas y eso, pero vamos para allá. ¡Uy! Tenemos el chándal que nos protege del espacio, no os preocupéis. Es un chándal espacial. No sé qué es esto, vamos a tocarle. La semilla va a estar por aquí por el espacio seguro. Parece que la puerta está abierta, vamos, Joker.
Voy. El problema es que... Estas escotillas son de doble dirección. Pensaba que solamente eran de una dirección y ahí estaba el puzzle, pero... ¡Hombre! El que faltaba. Aunque a ti ya te tengo. Das bastante dinero y eres débil. Así que... Y experiencia. Ni siquiera lo voy a conseguir porque su ventaja ni siquiera me interesa. Prefiero matarlo que su buena experiencia. Poner una gema de estas débiles a los disparos es completamente gratis. Es mucha experiencia y mucho dinero, bastante gratuito. Ah, mira, por fin sube a 40 la Fuca, pobrecita, llegó con poco nivel. ¡Vámonos! Ungüento físico. Vale. Y otra vez. Ahora, el puzzle va a ser activar y desactivar escotillas, y yo pensaba que se distinguían por... la letra que tienen puesta. Un segundo. Ahora es alfa y esta es omega. Pero si lo miro desde este lado, esta es alfa y la otra es omega. Vale, alfa es la entrada, omega es la salida. Sin embargo, esto es de doble dirección y creo que no debería ser de doble dirección. Y la cosa sería que esto subiera fuera alfa por un lado y omega por el otro. Qué extraño. ¡Ea! Nada más que robar. Mira que vamos a tener que movernos igual que antes. Sí, excepto que habrá una semilla en algún momento que seguramente me joderá toda la estructura del sitio este. Y pensar que acabaremos volando, que acabaríamos volando por el espacio. Ahora siento muy lejano el recuerdo de aquel banco flotante y del impacto que me produjo verlo. Fue interesante ver un banco volador, pero... Pero a que no pensaba volar en el espacio en chándal. Un momento. Algunas escotillas están operativas, veo que otras no. Espero que podamos alcanzar nuestro objetivo sirviéndonos únicamente de las que están funcionando. Sí, es como si fuera un puzzle. Vamos a tener que pasar por aquí, no podemos quedarnos aquí, sigamos avanzando. Eso es lo que yo decía, que me dejéis, que yo sé lo que me hago. Ahora. Esto va a cambiar si funcionan las alfas y las omegas, me parece. No. ¿Funciona el naranja? ¿Cuáles son las entradas? No me acuerdo. El caso es que... Vamos a viscar. ¿Estos son interruptores? Tienen algo escrito encima. Estos símbolos alfa y omega, no es... No es... Y aunque no supiéramos qué son los símbolos, vemos el dibujo. ¡Anda! Si estas palancas activan y desactivan escotillas. Esto puede ayudarnos a avanzar por aquí. Lo dejo en tus manos, Joker. El caso... No comprendo por qué esta ya estaba activa antes. Hemos cambiado... Porque estas son para las azules, no para las naranjas. Mapa. Sí, creo que está bien hecho. Vamos a ver primero por el naranja. Porque al fin y al cabo esto hace un looping. Voy a tener que librarme de los enemigos porque voy a tener que dar varias vueltas por este looping seguramente de puertas. No voy a pulsar estos todavía. ¿Qué sois? ¡Oh! Nuevo, por fin. Y nivel 39, os puedo capturar y o robar dinero. Que eso siempre mola. Posibilidad alta de hacer crítico. Ok, fuego no. ¿Qué opinas, hielo?
me puede servir. Gracias al técnico. Deja de... No está atacando, no está haciendo nada. Un último intento. Estúpido gato. Ah, que tienen daño guay. Ah, no, es psicoquinético, no, joder, nuclear. Nucelar, se dice nucelar, ataque normalito. Se me ha olvidado probar disparos. Es un momento tan bueno como cualquier otro. Disparos no es la respuesta. ¡Au! ¿Os piensa afectar algo o de qué vais? ¡Ea! No podré capturarles. El técnico de Ryuji no lo tira al suelo. ¿Por qué no tira el técnico al suelo? Si es para lo que lo he hecho. A ver, podríamos cambiar alfas y omegas, pero no me hace falta ca... Esto me sirve porque puedo volver por el naranja, pero no puedo volver por este de ahí. No le voy a pulsar todavía. Vamos a recorrer este bucle una vez así. Y luego ya veré por dónde quiero ir. La cosa es que... Eso han sido bastantes segundos. ¿Qué? ¡Eso es trampa! ¡Acabo de salir del espacio! ¡Me están campeando la puerta! ¡Oh! Bonitos penes eléctricos. ¿Uiji? En todo el palacio no lo va a hacer ni una vez. Nota mental, deja de hacer fuego, joder. Pasarme a mí el testigo, que yo sé lo que tengo que hacer. La coña va a ser hacerles psicoquinético. A los tres. Pues, hombre, el pen eléctrico lo echo de menos en mi inventario, pero tú me vendrías bien. Claro que esto está en rojo. No puedo negarle el poder de lo que esté en rojo. ¿6.000 yenes? Eres pobre de narices. Tendré que capturarte. Empiezan a tocar las narices con los ataques. Bueno, venga, te dejo que te unas. Pero a regañadientes. Dame tu poder. ¡Hablemos! Quiero saber de qué tipo de persona eres. Pues soy un tipo de persona que no está metido en una piedra, no sé por qué, desnudo. ¡Asaltas nuestro territorio y actúas como si estuvieras en tu casa! ¿Qué narices te has creído que eres? Soy el tío del chándal. Me siento mal por ello. ¡Soy yo! El tío es triste. Yo también estaría triste si estuviera dentro de una piedra atascado. No te debo una respuesta. Me siento mal por ello. Si es cierto, vete. Tus acciones difieren mucho de tus palabras. Ya que te esté apuntando con una pistola no ayuda mucho a mi caso. Espera un momento, ¿qué ha sido eso? Ha sido el gato, seguro. ¿Te acaba de temblar la mano? ¿Te atormenta la culpa? Solo es un escalofrío. Está abierta la ventana y fuera está el espacio exterior, o sea que... Sí, puedo aguantar. ¡Cállate! ¿Qué respuestas tengo que darle a este tío? ¿Se supone? Esto la verdad es que nunca tiene sentido, o sea que da igual, pero bueno. ¡Calla! ¿Estás triste y que te diga que te callas te hace sentir mejor? El dedo en la llaga, ¿verdad? Esto no tiene nunca sentido. ¿Tú y yo somos parecidos? Para nada, yo llevo chándal. ¡Oh, me acabo de acordar de algo! Así que mi destino era hallarme en tu interior. No sé yo. Mi nuevo nombre es Mithras. Soy una persona que te acompañará desde aquí. Estoy de tu parte. Bueno, no te arrimes demasiado por si acaso, pero vale. Esto es todo al azar, da todo igual. Me he llevado dinero, no me puedo quejar, aunque lo haré. Un solo nivel para capturar elefantes.
Sí, va a merecer la pena curarse. Y esto ya está feo, macho. ¿Cuánta mierda me he tomado en este palacio nada más que DPE? Me he gastado una barbaridad. ¿Por qué no puedo tomarme la ración de ternera? Es la hora de tomarse un delicioso chicle. ¡Hala! El loquero estaría orgulloso. ¿Solo para zonas seguras? No lo he visto en la lista de opciones de antes. A ver, vosotros ya estoy hasta la olla de vosotros. Nada más que seguir lo mismo. Fuera de aquí. Claro que... Tú no tienes una mierda de pasta. Tú dime que sí. ¿Dónde están mis opciones? Ande y que os crujan. Moriros. No quieren darme dinero, ¿te lo puedes creer? Ya nadie quiere pagar por sus vidas. ¿A dónde vamos a llegar? Podría activar el interruptor para ir para allá, pero no podría volver. Mi objetivo está ahí. Mi objetivo es cambiar el interruptor naranja, que debe estar ahí al final, así que creo que voy a hacer la sala que puede ser la optativa en medio a primero. No recuerdo exactamente la estructura de este sitio, pero ¿tendría sentido? Y para ello tengo que cambiar los interruptores azules. Ajá. Así que, bien, puzzle resuelto, entre comillas, aunque tenemos que salir luego. Sí, luego puedo ir por esta zona también, perfecto. Creo que está todo bien. Todo maravillosamente bien. Aquí debería estar el interruptor naranja. Efectivamente. Y ningún enfrentamiento, qué raro. Aunque voy a ir a por otro enemigo ahora. Anda, mira, ya podemos seguir avanzando. Buen trabajo, Joker. Espera, que a lo mejor la he fastidiado. La he fastidiado. Necesito poder recorrer toda la zona de la derecha. Vale. Ahora volveré. Si esto está controlado. Tampoco es un puzzle, vamos, muy difícil. Y como se puede ver en el mapa, si están las cosas abiertas o cerradas. No es ni puzzle. Es dar a las palancas hasta que todo funcione. ¡Buenos días, caballero! ¡Ah, amigo! Se me había olvidado que hay semijefe antes de las cosas de semillas. La sombra parece muy fuerte, debemos estar preparados para luchar contra ella. Estoy listo, vamos. Tengo al caballero rojo, no podemos perder. Qué atrevido por vuestra parte escaquearos y pasar totalmente de vuestras obligaciones. Calla, que eres un Dalek falso. Parece que hay unos cuantos trabajadores insolentes que necesitan formación complementaria. Es muy largo, no mola más la frase de exterminar y ya está. ¡Anda! Esta persona molaba. ¡No vengas con esas! ¡Tu entrenamiento no es más que tortura! ¡Vamos! ¿Cómo se llamaba esta persona? No me acuerdo. Era no sé qué man, era un superhéroe de estos falsos. Spolillaman. No sé qué te afecta, ¿qué opinas de... Sí, yo. Ni fu ni fa, ¿eh? ¿Y Puiji? Puiji nunca afecta a nadie. ¿Te ha pegado en los cojones ni siquiera? Rayo, no, tampoco. Algo te afectará. Creo que lo hemos estuneado. ¿Puedes curarme el hambre? No. No, vaya. ¡Oh, qué técnico! ¡Qué cabrón! Refleja... No refleja físico, tiene posibilidad de reflejar físico. Tengo que coger una persona física. ¿Puiji? Hemos tenido que hacer técnico. No, ahora le hace el crítico, ahora que no me sirve de nada. Débil a viento. Podemos aguantar, tenemos vida.
Daño grave es daño grave. Ahora, me han dicho que te afecta viento. Solo tengo Magaru. He hecho a Nicolas Cage y no he podido utilizarlo en toda la partida. Tenía que haberlo usado. No hay nadie que le afecte oscuridad, que hubiera sido lo bueno. O fuego. Tengo que acordarme de esas cosas. Podría cogerme a Orfeo a Pícaro para ver si sube. Al fin y al cabo, en este estado, tenemos técnico a todas horas. ¡Oh, coño, la mano de Dios! Eso no vale. Eso sí que no vale. Ha sobrevivido con uno de vida por sobrevivir, no por otra cosa. Esto no va a quitar mucho, así que tampoco pasa nada. Hagamos... Magaru normalito, tampoco tengo más opción. Esos son los críticos que el gato no hace, el cabrón. El crítico que me ha soltado este totalmente de gratis. Oye, muérete. ¡No! Quiero que se muera, pero tampoco es eso. No hacía falta, si podíamos seguir peleando. Joder, 3-4 veces que lo han hecho hoy. Solamente hoy. ¿Sabes qué? No me dejan omitir, cabrones. Creo que ha omitido una parte, pero no me... ¡Ugh! 20.000 dineros. Puedo sacar más extorsionando a la gente normal, pero... ¡Ish! Niveles, pero no para mí. Lo logramos, ya podemos pasar por la puerta. Sí, pero ¿a qué precio? Bien, vamos a por la semilla del deseo. Creo que no ha merecido la pena, me arrepiento. Estúpido gato, ¿no hay más gente que quiera hacer especiales? Por favor. Además, siempre es el gato el que lo inicia, sí, parece que tiene interés. La semilla azul, tenemos las tres semillas. Ahora más fusión de las cosas. Y a ver qué ventaja me dan. Maravilloso. Avaricia. ¿Qué hace? Si la veis me lo decís porque no estoy seguro. Parche de cafeína. Ah, pero no me da P. Pensaba que me daría P. Aquí está. Autotarucaja, básicamente. No merece tanto la pena. A lo mejor evolucionado cuando veamos a José la próxima vez. Puede que merezca la pena. Por ahora no. Es más ataque al empezar el combate que... No está mal realmente, pero... A ver qué le hace el Calimero, sí. A ver, tenemos que cambiar azul, pero no tengo que cambiar el azul todavía, porque tengo que cambiar el naranja primero. Pero hay que cambiar los dos. Así que más vueltas espaciales. Tanto paseo espacial, tanta hostia, no es tan complicado. Los astronautas están haciéndose las víctimas muchísimo para cobrar más seguro. Aquí salimos en chándal y no pasa nada. Somos como los rusos, que están ahí y salen con chándal ahí a menos 50 grados y no les pasa nada. Pues lo mismo. Tenemos el look completo, además. Con el chándal aquí saliendo al fresco. Y si todo ha salido a pedir de Milhouse, deberíamos poder llegar hasta el final. Efectivamente y no. Ah, no, sí, porque el naranja... Sí, sí se puede. Sí se puede, sí se puede. El azul, no importa cambiarlo. Pues ya está. El único problema es que, si no recuerdo mal, hay dos fases del espacio, no una fase del espacio.
Parece que este es el final, lo hemos logrado. Coser y cantar, sigamos abriéndonos paso por aquí. ¡Ya! Pero creo que hay más salidas espaciales. ¿Verdad que sí? Por supuesto, no podía ser tan fácil. ¿Qué hay que hacer esta vez? ¿Lo mismo que antes? Parece igual que antes, pero no estoy muy segura. Tranquila, no te preocupes. Es lo mismo que antes, pero ligeramente más lioso. Pero tampoco mucho más lioso. Por lo tanto, es innecesario poner dos partes de lo mismo, pero bueno. Ni siquiera es que vayan a mejorar, a evolucionar mucho más el sistema este, la mecánica. Pero es que este palacio sí que es de los largos y cansinos. Y ya digo, y menos mal que han abreviado la parte de los de las tarjetas estas. La parte de las tarjetas me daba muchísimo asco. Si hubieran puesto esta segunda parte en lugar de la primera, hubiera dado igual, hubiera sido más fácil. Pero al principio quieren meter la mecánica de hay dos colores de interruptor, cuidado. Un momento, chicos. Cuando pasemos por la escotilla tendremos el tesoro adelante. Tenía luz, pero esta no funciona. Vamos a tener que encontrar el interruptor, ¿no? Parece que es la única manera. Hagamos lo que podamos. Sí, ya, gracias. El juego ya me estaba enseñando cómo funciona esta mecánica. No hace falta que me lo deletreéis cada vez. Que vaya corriendo de forma aleatoria. Ah, sí, ahora hay interruptores verdes. Ese es el único cambio. Tenía que activar este interruptor verde para hacer un atajo y eso era todo. Veamos el mapa. Pa, 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 pa. Puedo llegar hasta ahí. Voy a llegar hasta ahí antes de cambiar nada. Ah, aquí estos enemigos no se pueden esquivar, así que de cabeza. Y si nos lo quitamos, mejor. ¿Vosotros otra vez? Aquí hay un infiltrado. A ti no te conozco. Y tienes SIO, o sea que seguramente absorbas SIO. Pero soy el único de mi equipo que tiene, así que me toca hacerlo. Bloquea. Pues empecemos a hacer la ronda elemental, a ver qué les afecta. No ha colado. Y si... No va a funcionar, ¿eh? Pero nunca. Ah, ese absorbe rayo, qué capullo. Y fuego absorbe el del medio, no puedo hacerlo. ¡Ea, se ha muerto! No podré capturarle, pero quería el Star Mi ese. Es un Star Yu más evolucionado todavía, seguramente sea la forma de Galar. ¡Ea, pues tendréis que morir! Hasta que podamos adivinar qué le afecta a la estrella de mar. ¿Otra vez chupando cámara? No, no puedo saltarlo siquiera, maldita. Dejar de hacer chuparme la cámara, esa cámara era mía. Que cuando no eres tú eres el gato. Me quieren quitar el protagonismo. Lo bueno es que el nivel ya le tiene que dar poquito. Bueno, pues, ¿de dónde coño sales tú? Estrella, no hay estrella. Quiero experiencia, la verdad es que creo que me voy a contentar con el dinero que tengo. Este tío me da dinero también, así que... No quiero gastar mucho PE, ya sé que se está acabando el PE, pero esta sí que ya no va a haber mucho más combate. Con esto me vale. Y lo bueno es que ahorraré el PE que estoy gastando, así que ya no debería tener que tomarme más cafés. ¡Ey! ¿Qué os afecta a vosotros? ¿Frey? ¡Frey! Bueno, pues os vais a unir a mí. Tenía que ver si tengo Freyla con alguien. O sea, más Frey. Esto es un gasto inútil, pero no tengo a Makoto, no tengo más Frey. Claro, que podría haber cambiado a alguien del equipo, ya da igual. Poderes políticos, ¿eh? Veo que tienes labia. Tú, únete a mí. Me has convencido.
Igual que yo, ahora ya me acuerdo. Yo no vivo aquí, yo vengo del mar. Y tanto que vienes del mar, eres una estrella de mar. No haces vueltas. De vuestras almas humanas, soy Kaiwan. A partir de ahora soy tus... No. Pero vale. Más niveles es más mejor. Y el siguiente que tiene que volver a subir soy yo. Mi elefante me lo podría llevar hoy. Vale, esto es verde. Vamos. Tenía que haber activado el interruptor azul, la verdad. Venir aquí ha sido tontería. ¡Ah, no! No ha sido tontería. Los verdes tienen mecánica nueva, la había olvidado. Cuando paso por uno se activa el otro. Van cambiando, van alternando ellos mismos. ¡Han cortado el camino por el que hemos venido! Las escotillas parecen haber cambiado, vayamos con cuidado. ¿Nada que robar? ¿En serio? Pues sea. Estas van alternándose, vale. Oído cocina. Y es la mecánica que vamos a tener que utilizar para entrar por la zona que no podíamos entrar. Ahora, tenía que haber activado los azules, ahora no puedo entrar aquí. Sí, ¿o verdad? Necesito PE de nuevo. Ah, que alguien me regale su PE. O mejor aún, que me regalen el dinero. Oye, ¿me pueden dar objetos de recuperación de PE? Yo darte esto, tú perdonar. Me han dado mazionga, no quería eso. No quiero más maciongas. Iros a tomar por culo a vuestra casa. Aunque la experiencia me hubiera venido bien. Tenía que haberlas pegado. Nota mental, robar objetos es una tontería. Espero que aquí haya un intercambio. Un botón de esos. Nope. Si entro aquí me quedo encerrado, solo hay una forma de averiguarlo. No. Pero la he fastidiado. Voy a tener que volver hacia atrás. Ah, no, aquí está. Esto es lo que tengo que hacer. Estamos en un looping de interruptores verdes. Tenemos que hacer que el interruptor verde esté donde nos interesa. Simplemente hay que salir del looping antes de tiempo. Ya está, no es ningún puzzle, es... ¿Qué es? No lo sé. Lo que es, pero... Ajá. Sí, no, pero... Me sirve. También me sirve entrar desde esta dirección. Si hubiera activado el interruptor azul lo podría haber hecho más rápido incluso. Pero bueno. Que me salté un interruptor azul y a lo mejor no tenía que haberlo hecho. Vale, ahora estamos en el interruptor... Ah, no. Azul también. ¿Podemos mirar de alguna forma de qué color es ese interruptor? No sabemos si es azul. No consigo verlo. ¡Vamos para allá! Pero usualmente si hay interruptor azul, la cosa es darle. Esto me cambia el naranja. Es verde. Si activo el interruptor azul, puedo conseguir ese atajo. Por lo tanto, puedo controlar... Si activo este atajo, puedo controlar qué verde va a estar activo. Y esa va a ser la coña para salir de aquí, seguramente. Vale. Peleo y tengo que volver atrás. ¿Se pueden vender las cartas? Pues no lo sé. A ti te he capturado ya, ¿no? Sí, pues os toca morir. ¿No tengo Mafrey? Sí, tengo Mafrey. Y Mapsi. Maravilloso. ¡Auch! Menos mal.
Me han dejado chupar cámara por primera vez. Gracias. Okay. Y ni siquiera subo, jo. Vale, dejarme volver. Activo el azul, activo el naranja y debería estar el puzzle resuelto posiblemente. Esto me activa una forma de poder cambiar el botón naranja cuando yo quiera. Si todo va bien. Cambio el naranja, por lo tanto no puedo volver por donde he venido, pero puedo volver por el otro lado. Por el azul. Parece que la escotilla que hay cerca del objetivo se ha activado. Bien hecho, Joker. Pero necesito cambiar siquiera el naranja. Ya tengo la salida. ¿Ya puedo salir? Sí, ya puedo salir. ¿Verdad? Algo falla. Sí. A ver, tú, no quería que me vieras, pero también me sacan de ahí y no puedo esconderme en ningún lado. Oye, vosotros buscaos un hobby que me estáis dejando sin pe. Necesito que os muráis. Gracias. ¿Nivel? Venga. No nivel. ¿Dónde está ese elefante? El problema es que ya no va a haber elefantes seguro. Vamos a celebrarlo con un delicioso katsu. Y un rape. Pero ya. A ver, voy a... Qué extraño, no recuerdo este pasillo. Voy a seguir caminando como si no pasara nada. Este interruptor es azul. O sea que tengo que cambiar el azul, porque el verde y el naranja me dan acceso a salir de aquí. ¡No! Un momento. El verde... Si yo entro por el azul... Puedo volver por el verde. Nada. Hecho. Tengo que usar el azul para volver, no el verde para volver. Si no, sí que me aíslo. Vale. ¿Entendido? Puzzle resuelto. Ahora sí que sí. Eso era la coña. Y si no, tienes que dar vueltas en el looping hasta que aciertas con la combinación de colores. Creo que está listo todo. No hay error. Y con esto y un bizcocho deberíamos poder llegar hasta el final. Problema, que no tengo elefantes y ya no van a poder aparecer más. Qué lástima. Maté al último elefante. Y ahora están extintos. Y yo quería un elefante, un rico elefante que me negara todo el ataque físico que viniera por mí. Que eso sigue estando cheto. Subimos de nivel demasiado tarde. Me quedo sin elefante. Vaya, casi estamos. Al final no ha sido para tanto. Pero es cool, si solo te has limitado a seguir a la Joker. Por el espacio también es un logro. Dejaré al chiquillo que se lo pasa bien, hombre. Y ahora sí, eso es todo, amigos. Excepto que no del todo. Esas son las partes que vimos en la zona de la fábrica. Con que aquí es donde se usan, no están usándolas, están almacenándolas. Pero que eso no queda claro por el aspecto. Ya habrá tiempo para una visita guiada, ahora tenemos que centrarnos en el tesoro. Uy, cuando Skull dice algo sensato me dan escalofríos. No te metas con él, que luego se mete él contigo y te deprimes y tenemos todo el rollo este. Aquí había un cofre, efectivamente, esto no ha cambiado. Está cerrado con llave, tenemos dos ganzúas, pero pronto habrá que hacer más. A lo mejor es la salsa especial, puede ser. ¡Oh, traje espacial! Prefiero el chándal igualmente, pero... Es un escudo. Escudo. Poca evasión, solamente uno más de... No, merece la pena. Esa evasión podría llegar a ser útil, aunque tampoco es que sea mucha. Solo uno más de defensa, ¿a quién le importa? Parece que vamos a ver el lugar para guardar partida, efectivamente, gato. Luego para el jefe vemos ya qué equipo llevamos, porque ya hemos llevado a todos bastante tiempo.
durante todo el palacio. Así que podemos usar a quien queramos para el jefe. Pero como no va a ser hoy. Al final siempre se tarda mucho, pero 809.000 de dinero creo que ha merecido la pena. No vamos a pasar hambre en el juego este, por lo menos. Vamos a tener dinero para las cositas, que eso siempre viene bien. Ya no intentaré extorsionar a más gente en más futuros palacios. Aunque no prometo nada. No hemos visto el hacha de Haru. Habría que usarlo en el jefe, a lo mejor, bueno, escena. Pero no hemos encontrado ninguna información sobre los colapsos mentales. Eso me preocupa. Oh, sí, estás bien. Tal vez está escondiendo. Hemos llegado tan lejos. Wouldn't it be better to just squeeze the truth out of the guy? Después de despertar su corazón, una vez alcancemos nuestra meta, lo mismo da que da lo mismo. Sí, iba a elegir la primera, pero lo mismo da. Let's send out the calling card and take his treasure then. You can decide when we do so. Mañana. Como siempre. Buen trabajo, equipo. Nada más que robar por aquí, ¿verdad? Curioso que el icono del tesoro realmente aparece como más adelante. El tesoro es la hamburguesa. No puedo ir por ahí. Vale. Pues nada. Creo que no hay nada escondido en este rincón. Podemos irnos a tomar por saco de aquí. El auténtico tesoro eran los amigos que hicimos por el camino, estupendo, y me salto a la sala de guardado. El traje espacial no mereció la pena. Si lo sé, no gasto la ganzúa. Señores, ahora sí que sí, vámonos de aquí. Y mañana jefe, como siempre. Pero el jefe será otro día en el live stream, porque mañana hay jefe en el Phantasy Star Online 2, así que guardaré otra vez, ¿por qué no? Volvamos al mundo real, que definitivamente me acuerdo cómo se hacía aquí. Uy, mira qué largo es esto, más que un día sin pan. Uy, la madre del palacio, este palacio puede que sea el más cansino de todo el juego, con un poco de suerte. Así que no deberíamos tener demasiados problemas. ¿Deberíamos entrar a fusionar otra vez? La opción la tenemos, hay accidente. Lo voy a dejar aquí entonces. Lo voy a hacer aquí. El próximo día puede que vuelva a hacer alguna fusión. Y... porque ocurre algún accidente, a ver qué pasa. Y por no desaprovechar la alerta. Y el próximo día puede que sea viernes, no lo sé. Continuamos con el palacio, ¿no? El palacio está terminado. Derrotamos al jefe, que definitivamente no tendremos que luchar contra él y esas cosas de siempre. ¿Puede que incluso vaya a buscar al elefante? Porque cuando salimos del palacio y volvemos a entrar, los enemigos deberían reaparecer, ¿no? Podría intentar ir a por el elefante. Y ya usarlo en el jefe. No sé si se puede, pero debería intentarlo. A ver. Eso, haremos el jefe. Siempre hay que luchar contra el jefe. Si esto no cambia, si es que es muy así, es formulaico. Pero bueno, nos vemos el próximo día. Nos vemos... mañana no, pero mañana hay live stream de fantasía. Así que eso, se acabó. Adiós, 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 adiós. Pero si puede ser, capturo a mi elefante. Nos vemos, hasta luego, adiós.